Y está la famosa piedra de Toponini. Esta es, ¿verdad? Toponini. 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 Toponinia. Es el nombre. A ver, más o menos. ¿Y dónde está supuestamente el pie? Ajá, sí. Y hay de algunos antropólogos y arqueólogos. Ajá. Y ya ustedes no lo saquen. ¿Es la piedra? Porque algunos de los que la hicieron, nada más la definieron por la palabra tet, piedra, sí, pili, es hijo, huello, co, es lugar. Y dijeron que era lugar de huella del pie sobre la piedra, o no sé si qué es, ¿cuál se fue a leer? Pero yo creo que nunca vinieron a verla. Entonces, bueno, digo, a veces se ve mucha teoría, hay alguien que se pone a hacer materiales, todo eso, pero no va al lugar de los hechos. Para darle otro enfoque. ¿Quién quiere una huella? Por ejemplo, a ver, miren, les voy a leer la definición de Olaguíbel. Él hizo un libro llamado Onomatología del Estado de México. Ahí escribió, definió todas las definiciones etimológicas de los lugares del Estado de México. Y él desintegra la palabra Tejupilco en esta forma. Te es ajenos. Co es pie. Pili es hijo. Co, lugar. Xochipili entonces equivale a dedos, hijos del pie, es decir, a huella del pie. Por el tamaño de Tejupilco, según Olaguíbel, significa lugar de huellas extrañas. Pues bien, define una cosa, después lugar de huellas extrañas, pues está extraño. Pero dedos, o sea, yo nunca lo he encontrado. El licenciado Ramón Mena, miembro de la Sociedad de Geografía y Estadística de México, escribió en un boletín la siguiente definición de Tejupilco. Dice, tet, piedra. Xopili, huella del pie. Co, es lugar. Entonces la palabra xopili se compone de xo, pie, y pili, hijo. Así que Texopilco significa lugar de huellas de piedra. O lugar de huellas en la piedra. Lugar de huellas en la piedra. Como algunos opinan. El maestro Cardoso, Pablo Cardoso Santín, que fue cronista municipal de Tejupilco, también él no se le ha reconocido. El maestro Cardoso investigador sobre muchas cosas, sin ser igual historiador. Pero lo que decía mis alumnos, no hay que ser historiador para interesarse. Entonces él hizo muchas cosas, no se le ha reconocido. Yo pienso que también se le debe al maestro Cardoso. Él hace una definición diferente, ¿eh? Totalmente diferente. Él dice que significa lugar de turquesas. Sí, turquesas. Bueno, él dice que significa texutli, que significa turquesa, pili, niño, co, lugar, entonces lugar central. Explica el maestro Cardoso que eliminando la sílaba pli a manera de síncopa y la h porque no tiene sonido, queda texupilco en el antiguo castellano y Tejupilco en la grafía actual. El maestro Cardoso dice lo siguiente: se sabe que antes de la dominación española, Tejupilco tenía yacimientos de piedras preciosas como esmeraldas y turquesas, que llegaron a usar los indígenas principales en sus atavíos. En relación a la existencia de estas piedras preciosas, podemos encontrar una esmeralda de regular tamaño en la escuela de minería. Esta yo sí la vi. Yo fui llevé una vez un grupo al Museo de Geografía de la UNAM. Y ahí está una piedra, una turquesa que dice proveniente de Tejupilco, Estado de México. Entonces quiere decir que sí había esas minas, pero no se encontraba la mina. Lo que también hay es como sospechas, es que aquí atrás de ese cerro, pero ya pertenecían al Rincón del Carmen, allí pudiera ser donde está un lugar, una mina, pudiera ser de esmeralda. Pero eso es nada más suposición, ¿sí? Entonces, el maestro Cardoso también dice que en el museo de Londres, en Inglaterra, se encontró una corona de la realeza y también hay una esmeralda, una piedra esmeralda, tiene varias piedras, y hay una piedra esmeralda que dice proveniente, igual, de Tejupilco, México. Entonces, él por eso quería darle esa definición, lugar de turquesas, pero no se ha encontrado esa mina. Entonces, lo único que se sabe,
investigué apenas, que en el gobierno de Jorge Jiménez Cantú, por ahí del 75 al 81, gobernador del Estado de México, fue cuando se cometió el concurso, esto, ¿cuál quedaría? Y ganó este de Olaguíbel, que significa lugar de huellas sobre la piedra. Pero es apenas. El año exacto no sé, he tratado de investigar, pero no hay documentos aquí en a ver si los trabajadores del ayuntamiento me ayudan a buscarlos. Debió haber, es que hay un concurso, fue el gobierno de ahora, presidente municipal era, en ese periodo, era, Albertano Reyes. Él fue presidente del año 1976 al... No, el 75, es el 75, tengo el acta firmado. Sí, 75 al 76, 77. 78, yo creo. Porque el 88, sí, al 81 fue Guillermo Santín. Entonces, en uno de esos periodos, debió haberse hecho ese concurso. Y de ahí para acá se determinó que el toponimio fuera ese dedito, la huella del pie. También sería importante saber quién, en qué periodo se dio, igual para poner una plaquita, un reconocimiento, algo, ¿no? El gobierno del gobernador Jorge Jiménez Cantú, y siendo presidente más para Tepilco, también, ¿quién fue? Cuando se determinó que ese logo, que esta huella fuera el logo del municipio. Pero también hay que ver en qué condiciones se encuentra. No es posible que esté así. ¿Sí? Que la mayoría de la gente no lo conozca. Y en todo el Estado de México, en muchos estados, lo conozco. Porque aparece en la papelera oficial. ¿O no? En todos lados está la huellita, ponen hasta dos huellas. ¿Dónde está la otra? ¿Se han visto que ahora hay dos huellitas? Está, pero aquí es uno, pero no está bien. Entonces, la gente igual, vean, igual, o sea, no creen que soy tan viejo, pero me tocó ver cuando estaba este piso, estaba casi igual que acá. Aquí la gente escarbado también. De verdad, tiene como unos 25 años que yo lo conozco, este sitio. Y no estaba con todo eso. No, estaba cuando descubrieron la maqueta. Cuando lo primero que descubrieron ahí en San Miguel fue la maqueta. Y cuéntame por qué hicieron el maestro Cardoso. El museo tal vez debería ver el nombre, ¿eh? Sí. El museo San Miguel Iztapa, es un museo de sitio. Sí. Entonces vean cómo hay muchos personajes que están desconocidos y que nuestros niños, escuelas, no saben nada y les están enseñando, por ejemplo, Jardín de Niños, Jean Piaget, Jardín de Niños, María Montessori, sí, está bien, hicieron cosas, pero aquí en Tepilco hay... Hay gente, hay gente. Importante en muchos aspectos. Hay pintores, hay escritores. Este maestro, el padre Gabriel. 11 libros lleva. Tiene varios libros. Y en las escuelas no se los dan a leer. Hay un libro de 100 poesías. Se llama Desde mi cabaña. Todas son obras de él. Pues solamente ustedes son los que los dejan ahí en la normal a leerlos. Sí. La verdad a mí me ha interesado eso. Yo he dicho, no, van a leer cosas de aquí, nada. Si no quieren, no lean. Tienen un punto. A ver si no les leen. Pero andan leyendo. Pues está bien, sí, pero hay que conocer primero lo nuestro. Sí, pero por desgracia están en las bibliotecas. Pero no hay talleres, no hay actividades para que los lean, se conozcan. A ver, entonces, miren, la piedra yo me la imagino así. Hay quienes pues, tienen otra visión. Yo pienso que sería, es así. O sea, será mi pie. Aquí está mi arco. Este es el arco. De la huella. Mi talón. Este sería el talón. De acá. De esta allá. Y aquí. Y esta parte de mi pie, parte donde están los dedos, pues sería esta. Y esta aquí. ¿Sí? Esta sería la huella del pie. Los dedos. Ahora, si yo pongo aquí, es mi pie derecho. Entonces, mi dedo gordo. Bien, bien. Mi dedo gordo debería estar acá. Acá. Y luego los otros dedos. Pero en algunas definiciones dicen que es el dedo gordo del pie derecho. Entonces, el dedo debería ser así. Entonces, el dedo gordo ya se empieza este. Ajá. Pero esto ya no sería el pie derecho, sería el pie izquierdo. Parece más pie izquierdo, ¿eh? Sí, yo siento que sí.
Que parece más pie izquierdo. Sí. Por la forma, porque se ve más grande. Pero si se paran de este lado, sí parece más derecho, porque ahí se le ve como el arco. La curva. Desenfoque. La única realidad es que es la huella del municipio, es el toponismo del municipio. Es el símbolo. Es el símbolo del municipio. Y necesita un mayor cuidado, mayor ilusión. No, y debería estar no llevar la piedra allá. Pero mínimo un letrerito, porque pasamos por aquí y ni cuenta nos dicen qué era. Nos seguimos buscando. Con las placas, ya ves. Una plaquita en ciertos puntos. Para difundirla, por ejemplo, otra vez, con el dueño de este terreno, yo creo que sí, sí permitirían un caminito. Y aquí a él le convendría hacer unas palapitas. Y venir gente y tal.